Hello, my friends. Bienvenidos, queridos amigos. Vamos a hacer un edit de estas etapas que hay hasta que lleguemos ya a la buena montaña en este tour, en el que no es que corramos con legendarios o contra legendarios, sino que es que son todos legendarios. Como ya sabéis, 219 corredores editados a mano uno a uno para revivir la aventura de este tour de 1988 que estamos emulando para intentar ganarlo, pues con Perico Delgado, o con alguno del equipo. Evidentemente, todo este trabajo que hemos hecho habrá que amortizarlo, y no pienso amortizarlo con vuestras visitas, con vuestros likes o con los poquitos que no utilicéis Adblock, que podáis aportar algún apoyo al canal simplemente por ver una publicidad, sino que lo pienso amortizar por mi ocio personal, por mi diversión y por la ilusión de que alguno de vosotros me diga algo en algún comentario y podamos hablar de la experiencia que estamos compartiendo. Pero yo no os voy a engañar, esto lo estoy haciendo exclusivamente para mí, para pasármelo bien. Así que estas etapas, como son etapas que a simple vista no van a ser decisivas, pues voy a haceros un edit, pero paso olímpicamente de comentarlo luego. Y por supuesto, nosotros, como siempre, sí que mostramos luego los resultados y mostramos los stats. Al menos de nuestros corredores, y en el directo os dije de quien queráis, me lo decís y os los muestro. Como nadie me ha dicho nada, pues entonces, ¿para qué voy a hacer algo que no olvides la máxima? Yo me voy a divertir con este tour. Entonces, ¿teníamos el líder? Es que ya ni me acuerdo. Vamos a ver. Delgado. No sé ni cómo iba la general. Sí, tenemos la montaña. Y Delgado está a 29. De Gianni Buño, así que guay. Está Buño. Estamos terceros con Brooklyn. Aquí está el podio de esta carrera. Bien, y con esta etapa, pues bueno, sí, Arroyo no es mala idea. Bueno, Gorospe para conservar, ¿no? Venga, sí, vamos a pelear esa montaña, esos punticos con Gorospe. Tengo que deciros que YouTube, hoy por hoy, está tardando cerca de cuatro es poco. Una semana, dos semanas y tres. Tengo vídeos que no puedo publicar porque los subí en 4K y están a 360p todavía. Así que si estáis viendo este vídeo a 360, ole vuestros cojones. Está Van der Poel. Bergamo, aquí detrás Poels, no el de hoy, sino el de ayer. Digo que voy a hacer un edit, pero lo mismo nos comemos esta etapa entera. Esto que acabo de hacer en el TDF 2018, en la edición del juego de este año, ya estás muerto. Aquí tendríamos que estar atacando para mantenernos en el pelotón.
Ah, también quería enseñar la puerta para todos aquellos que se quieran pirar del canal. Hay muchos canales súper penosos de ciclismo. Para todos aquellos que me lo habéis dicho incluso en comentarios, no voy a decir los nombres ahora, dejando dislikes en los vídeos que subo que no son de ciclismo. Mira, más infantiles no podéis ser, chiquitines. Más criajos no podéis ser, no os podéis comportar mejor no os podréis comportar para demostrar que algunos sois unos criajos, porque si no se sube lo que vosotros queréis, pues entonces todo lo demás es una mierda y voy en contra del youtuber que sube lo que no sube lo que yo quiero. Pues iros a otro canal a verlo, que aquí yo no necesito a gente así de simple. Entonces alguno me ha dicho que vaya mierda de juegos que subo, que tengo que subir ciclismo. Pues no, así de simple. Yo subiré ciclismo cuando yo quiera, porque tú a mí no me das nada. Tú a mí no me das nada. O sea, hay gente que no conocía de nada, que ni siquiera están suscritos al canal, y entonces vienen aquí pidiendo esas cosas. Pues no, a estos niñitos alguien les tiene que decir algo. Si no tienen padre que les diga algo, no tienen madre que les diga algo, no tienen a nadie que les enseñe cómo se vive en el mundo, en la vida, podéis iros con viento fresco. Mira, esta etapa termina con viento fresco. Porque he detectado que hay cierta generación, y no vayamos ahora al rollito de los niños rata, de etiquetarlos de alguna manera, hay cierta generación que se cree que los youtubers somos, pues no sé, como la nani que te paga tu papá, ¿no? Que tiene que hacer lo que tú le digas, porque como les paga tu papá. Tú a mí no me pagas nada, chavalín. Tú no eres nadie para exigir nada. Y es bueno que lo sepas, porque si no en la vida te va a ir muy mal, pero muy mal. Tú tienes que aprender que en la vida, para exigir algo, hace falta tener derecho a recibir algo. Y el hecho de que tú veas un vídeo y no le dejes ni un like, lo veas con adblock, no dejes un solo comentario, a ti no te da derecho a exigir nada, nada. El mundo no es así. Entonces a lo mejor tú estás pensando, pero es que el youtuber tiene que ser amable conmigo porque le interesa que yo vea sus vídeos. No, así no es la vida. No, es bueno, yo voy a hacer pedagogía y es bueno que alguno pues aprenda que el mundo no es un paraíso lleno de mayordomos que te sirven. Así que chiquitines, con viento fresquito, a adorar a otros pringuis y a disfrutar, que os lo paséis muy bien, y muchísimas gracias por vuestros dislikes, porque me vienen muy bien. Cuanto más dislikes tiene un vídeo, más crece el vídeo. Y ahora pues volvamos al tema del ciclismo, pero quizá esto sea útil para algún chiquitín. No digas eso, Richard, que quedas mal con la gente. ¿Con qué gente tengo yo que quedar mal? ¿Qué pierdo yo? Esto me lo dice mi jefe. No subas más ciclismo, que me tiene a sueldo y me paga 5.000, 6.000 pavos al mes, o 1.000, o 500, o 100, incluso, pues, o 50. Yo no gano ni eso al mes. Entonces, yo soy súper guay porque no tengo jefe. Entonces no tengo que obedecer a nadie, a nadie, no tengo que obedecer a nadie que no aporte nada, En cambio me viene, por ejemplo, Joe Moxo, que es un suscriptor que tengo en el canal, y me dice: jo, ¿y cuándo vas a volver a subir otro The Wolf Among Us? ¿Cuándo vas a volver a subir otro episodio? Y yo tengo episodios guardados que no subo porque el último episodio pues lo han visto 30 personas en los últimos 5 días.
Pero viene John Moxo y me dice, jo, tío, ¿cuándo vas a subir este? Y digo, tus deseos son órdenes. Y le pongo a John Moxo para que vea su episodio de Wolf Among Us. ¿Por qué? Porque no tengo jefes. Entonces, bueno, algo de pedagogía viene bien, porque por lo que veo, estas cosas que son elementales, pues hay gente que no las sabe, que no se las han dicho nunca. Bueno, viene Brun y tiene unos cuantos puntitos y nosotros 15. Pues claro, mientras hacía pedagogía. Y es nuestro. Bueno, aquí están ellos. Vamos a ver. Y más, que tiene 4 puntos. Y aquí nos jugamos un punto. Nos interesa en todo caso que gane Brun. Pero esto es para Gorospe. Cogemos rueda. Y ahora mira, se pone a trabajar ahí Brun. Y así a lo tonto hemos abierto 2 minutos 17. Me ha dejado abierta una página web. Eso nos va a quitar rendimiento. Ah, qué tapón me ha hecho más bueno ahí. Pero lo hemos resuelto. Oh, buen compañero, Brun. ¿Os dais cuenta de cómo ha cambiado el juego con este pelotón? Por detrás viene un grupo con Bontempi, que han salido para pelear ese sprint. Y ahí ha llegado cuarto Bontempi. Ahí está Musso, Garnier. Son todos favoritos de etapa. Dinens, Van der Aerden y Elliot. Tío, no te emociones. 9 segundos. Desgaste, ¿eh? Enorme. No penséis que a todos los he puesto a tope. O sea, los he puesto con lo que tienen. Ya discutimos los stats el otro día y los mostramos. Esto no, aquí no estamos jugando con cartas marcadas, ¿eh? Bueno, el tema es que... Vamos a ver ahora con Arroyo. Sí, sí recuerdo haber visto a Gorospe con el maillot de lunares, fíjate.
Ah, como se nos han quedado Magro, Grospe, Díaz Avalar, no. Looking. A ver, ahí se mueve The Wolf. Y Delgado, ¿eh? Está ahí al loro. Giroto, Máximo Giroto, guau. Este tío era la bomba. Ahí está Gianni Buño. Que peleaba, era un tío, peleaba los sprint. Ahí se fundió Plancaer. Vamos con Arroyo. Estamos en leyenda. Y esta nos viene muy bien ganar esta etapa. ¿Qué pasa? Cogió bonificaciones ahí Buño, pero bueno, nos viene muy bien porque nos levantará a los demás, que los tenemos muertos, ¿eh?, en recuperación. Y aquí es donde otros youtubers te cortan por la cara. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur. Il joue les tout premiers rôles cette année. Rectifico aquí, para que no veas la general. Incluso he visto que te ponen la general ampliada, para que no veas si están jugando en leyenda. Yes, we want to save. Y esto nos va a dar el ganar etapa, una bonificación para todos. Vamos a duplicar el salvado, el guardado. Ahí en la general... Espera a ver las bonificaciones. Buño cogió 4 segundos. Y nada, todos entraron. O sea, seguimos teniendo ahí a Delgado a 33. Pues ahora, pues esos 4 segundos de Buño. Estaba a 29. Y por lo menos llenamos a Delgado, a Indurain, a Arroyo. Y recuperamos un poquito a Magro, a Grospe, a Luquín y a Arnaud. Y hemos cumplido los objetivos, conservado el mayo de la montaña. Y ahora tenemos que ir a Verne y ya tenemos esta. el Saint-Jean de Morigny.